Hey, ¿cómo están? Oigan, pues hoy es viernes y vengo a robarme la sección de la pincelada litúrgica. Hoy no va a hablar Paco. No, sí puedes hablar, sí puedes hablar. Saluda a Gracias. todos. Oigan, y vengo yo porque hace unos días fui a una misa y en esa misa, pues estaban cantando el Gloria, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Pues que se robaron una estrofa del Gloria, así casual. Entonces, creo que no es la primera vez que me toca presenciar algo así. Y creo que incluso a nosotros nos debió de haber pasado también alguna vez. De que cambiamos el orden de las estrofas o te comes una estrofa porque te distraes, porque no sabes en dónde vas, porque ni cuenta te das. Entonces, qué importante es. Recordar que sobre todo en esos cantos, en los cantos donde ya tenemos el texto que debe de ser, que no se puede modificar, que no podemos alterar, estar seguros de que lo estamos diciendo como es y tener las letras, a pesar de que sean cantos que cantamos en cada misa desde hace muchos años, desde que éramos niños o estábamos en el coro de niños, no sé. Pero a veces nos confiamos porque pues son cantos que todos conocemos, letras que todos conocemos, que todo el pueblo se sabe, y ya no usamos una guía. Pero qué importante es siempre tener la letra de esos cantos, les digo, sobre todo los que no podemos modificar el texto, para irnos guiando y evitar esos errores de los que la comunidad sí se da cuenta. Entonces la sugerencia es que a pesar de que sea algo que ya tenemos muchos años cantando, nosotros también lo hacemos, es tener tu guía, tener tus letras y no confiarte. Porque, no sé, algo pasó con el sonido y tienes que tener un ojo acá y un ojo allá y con el padre viendo que todo esté bien y todo. O sea, te estás concentrando en muchas cosas y considerando que si somos hombres no podemos hacer muchas cosas a la vez. Entonces, es muy probable que se nos vayan las cabras, como decimos, ¿no? Entonces, es mejor tener la guía, no confiarnos y puede que lo vayamos leyendo o puede que no, pero cualquier cosa que nos distraigamos, pues ya podemos ir siguiendo los acordes y la letra, ¿no? Así que sí, no duden en hacerlo. Yo creo que nosotros ya tenemos ese hábito de cada canto que vamos a cantar, abrimos la letra, aun sea el Piedad, que es, ya sabemos que es repetitivo y que son tres frases, aun así sea el Piedad, ténganlo ahí por cualquier cosa que pueda pasar, cualquier distracción que podamos tener, siempre tener la seguridad de que lo vamos a hacer bien. Así es, entonces pues les compartimos esta recomendación. Próximo viernes venimos con alguna otra cosita ahí para pincelada Vamos a ir litúrgica. a otra parroquia a ver quién se equivoca y les decimos. Para que nos den más material porque si no. No se crean. Nos vemos el siguiente viernes. Dios los bendiga. Bye.